El aspirante a la presidencia de la República Mexicana, al arribo al lugar, saludó a las personas que lo esperaban desde las 10 horas. En su visita estuvo acompañado por los candidatos al Senado de Sonora, Lili Téllez y Alfonso Durazo, y al diputado federal, Heriberto Aguilar. Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la República, calificó como noticia falsa la declaración de Andrés Manuel López Obrador de que Carlos Slim defiende la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México por encargo de Enrique Peña Nieto. El funcionario señaló en repetidas ocasiones que la construcción de este es una muy buena idea para el país. Al ser cuestionado si el gobierno federal convocaría al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia para explicarle el proyecto, Sánchez aseguró que la convocatoria es para todos los mexicanos y que todos los detalles se pueden encontrar en el portal electrónico. No, ellos no consigan lo que están pidiendo, pues las clases no se van a reanudar. ¿A qué están dispuestos ustedes como asociación a hacer para que esto ocurra? Pues de meter presión es lo que podemos estar haciendo. Podemos estar viniendo aquí y manifestarnos pacíficamente, pues para que esto se solucione, la verdad, porque así como puede tardar un día, puede tardar 2 días, puede tardar semanas, puede tardar meses, la verdad, no sabemos, o sea, no sabemos qué tanto vaya a durar. Y pues aquí, como pueden ver, aquí tenemos a demasiados estudiantes que quieren clases, que queremos sobresalir, porque esto nos atrasa mucho a nosotros como estudiantes y como profesionistas también.